Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una serie de prácticas de óptica. Vamos a trabajar con espejos y con lentes. Lo primero que vamos a ver es el espejo plano. Tenéis un esquema en el folio. La flecha de la izquierda es el objeto, mientras que la flecha de la derecha es la imagen que vemos nosotros. Como veis, la imagen es del mismo tamaño que el objeto y además está derecha. Es decir, si está boca arriba algo, lo seguimos viendo boca arriba. Y luego vamos a ver un espejo con convexo. Los espejos convexos, la imagen siempre es. Menor pero derecha. Lo vamos a ir viendo en, en algunos ejemplos. Fijaros que esto es un espejo plano, típico de los que hay en las casas, y las imágenes que se ven son iguales que los objetos. Vamos a ponerle un poco a la misma altura para que veáis cómo sería igual el objeto y la imagen. Ahora en el espejo convexo, fijaros que siempre me veo derecho, y a medida que me voy alejando, el tamaño es menor, pero siempre me veo derecho. Por mucho que me aleje, siempre me veo derecho. ¿De acuerdo? Me acerco y siempre la imagen es derecha. Tenemos ahora los espejos cóncavos. Y fijaros que el objeto es la flecha, mientras que en el espejo hay dos puntos interesantes. Primero el centro de curvatura C y luego el foco. Y por lo tanto la flecha puede estar en cinco posiciones: a la derecha del foco, en el foco, entre el foco y el centro, en el centro y a la izquierda del centro. Aquí vemos las dos primeras. En la de abajo, el objeto está a la derecha del foco. Y como veis, la imagen se ve mayor y derecha. Cuando el objeto está sobre el foco, los rayos son paralelos, no se cruzan y por lo tanto no hay imagen. Y ahora vamos a ver los otros tres casos. Fijaros que en la de abajo, en la figura de abajo, el objeto está entre el centro y el foco. ¿Cómo se ve ahora la imagen? Invertida, hacia abajo. Lo mismo ocurre cuando el, el objeto está en el centro. Pero cuando el objeto está a la izquierda del centro, la imagen se ve menor e invertida. Por lo tanto, a medida que nos vayamos moviendo, alejándonos o acercándonos al espejo, la imagen se, se verá un momento derecha, habrá un momento en que no se vea y luego se va a ver invertida. Vamos a tratar de comprobarlo. No sé si apreciáis, al final, una orla que hay en la pared, que las figuras se ven ve derechas. A medida que yo me voy alejando, voy a tratar de ir enfocando para que se vea, la imagen se va viendo un poco más grande. Pero va a llegar un momento en que no se ve, que la luz se va a difuminar y no se, va a, no se van a ver las figuras. Me estoy alejando. Fijaros que aquí prácticamente no hay imagen. Si me alejo más, las figuras van a empezar a verse al revés. ¿Lo veis? Las caras están boca arriba. Si me acerco, va a ocurrir lo contrario. Aquí están boca abajo todavía. Es decir, la imagen es invertida. Me acerco más, la imagen se difumina. No hay imagen. Y si me acerco más todavía, la imagen vuelve a ser derecha. Y por último, tenemos las lentes convergentes, es decir, una lupa. El objeto, de nuevo, a la izquierda, una flecha a la izquierda, y la imagen puede ser de otra formas, dependiendo de dónde se encuentre el objeto. Fijaros que en el de abajo, en la figura de abajo, tengo el objeto entre el foco y la lupa, y, lo, y la imagen será mayor. Mientras que si el objeto lo pongo en el, en el foco, que sería el esquema de en medio, no hay imagen, se difumina la imagen y no se ve nada. Mientras que si lo alejo más todavía del foco, la imagen se verá invertida. Vamos a tratar de comprobarlo. Fijaros que estoy tratando de ver la imagen de uno de los mejores jugadores que he visto en la historia. No sé si lo conocéis. Bueno, la lupa se está alejando y como veis se va viendo cada vez más grande. Va a llegar un momento en que cuando me alije tanto, si lo veo, si lo pillo aquí, la imagen va a difuminarse y va a dejar de verse. Ahí más o menos lo veis. Si me acerco más... La imagen es derecha, pero si me voy alejo. Ahí está y al revés. ¿Lo veis? ¿Veis cómo la barba se ve hacia arriba y el pelo se ve abajo? Voy a tratar de acercarlo de nuevo. La lupa se sigue viendo al revés. Ahora la imagen se difumina y otra vez se ve derecho. Bien. Espero que haya gustado.